La presente investigación se denomina cronotipo y es lag social y rendimiento académico en contexto de cuarentena por COVID-19. Fue realizada por Walter Acuña, Alexis Rojas y Javiera Solís, afiliados a la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales. El problema de investigación surge en un contexto de pandemia por COVID-19, buscando comprender cómo esta afectó el cronotipo de los estudiantes universitarios frente a la nueva carga académica debido a la metodología online, sumando así también el aislamiento social debido a la pandemia. Entendido por cronotipos, las diferencias individuales en los patrones de sueño-vigilia. El jet lag social es un cambio en el horario biológico que consiste en un conflicto de desincronización interna con el tiempo externo. Por calidad de sueño entendemos las horas de descanso efectivas. La variable de aislamiento social es la falta de contacto e interacción con otras personas. Por último, el rendimiento académico es el resultado de las capacidades del estudiante para enfrentarse a su carga académica, es decir, a la cantidad de horas que se presupone requiere para dedicar a sus ramos. Así planteamos la siguiente pregunta. ¿Qué relación tiene el jet lag social sobre el cronotipo y cómo este último afecta el rendimiento académico de estudiantes universitarios durante los tiempos de cuarentena en la región metropolitana? Así, nuestro objetivo general es establecer las relaciones entre los tipos de cronotipo y el jet lag social y ver cómo estos inciden en el rendimiento académico de estudiantes universitarios de una universidad privada en condiciones de aislamiento social. Esta investigación fue de tipo cuantitativa, correlacional y con un diseño transversal no experimental. La muestra se conformó de 53 estudiantes universitarios ubicados entre los 18 y 26 años de edad de la carrera de psicología dentro de una universidad de la región metropolitana de Chile. La recolección de datos se realizó mediante encuestas online enviadas por correo electrónico a los participantes, incluyendo el consentimiento informado. Los participantes completaron 5 instrumentos de medición para medir su cronotipo y luego ubicarlos en una escala definida, calcular el jet lag social de los participantes, generar un indicador que nos permita tener calificaciones, generar un indicador sobre el grado de aislamiento social durante la cuarentena, para medir las dificultades del sueño. De acuerdo con los gráficos mostrados, las relaciones entre calidad de sueño y el jet lag social muestran una peor calidad de sueño relacionada con un mayor desfase horario. Asimismo, la calidad del sueño y los resultados MEC indican que los cronotipos con tendencia vespertina tienen una peor calidad de sueño y los intermedios una mejor calidad de sueño. Otras relaciones estudiadas no arrojaron datos que tengan significancia. Debido a las múltiples limitaciones del estudio, hacer más investigaciones respecto al impacto del aislamiento social en las variables estudiadas ayudaría a abarcar los problemas que se trae consigo con un contexto como este. Se sugiere seguir con la línea investigativa de los datos arrojados por el estudio y también explorar nuevas influencias que comprometen las ideas claves dichas anteriormente.